Antes de que empieces a ver este video, te voy a formular una pregunta. ¿Cómo te consideras? ¿Como una persona que quizás vive al día y deja la suerte todo lo que venga a futuro? ¿O quizás como alguna persona que trata de disfrutar su día a día a la par de que está haciendo siempre planeaciones hacia el futuro? En cualquiera de los dos escenarios, déjame comentarte la información de este video te interesa. Hola, ¿qué tal? Soy Samuel Chasex, soy médico cardiólogo. Y este video lo comparto para exponerles una problemática que la tenemos frente a nosotros y que muchas veces no vemos. Si, el, si la información que vas a ver a continuación te gusta, te agrada, te pido de antemano, déjame por favor un like, suscríbete al canal y ponme aquí abajo tus comentarios. Créeme, trataré de leerlos, trataré de responderlos a la brevedad. Pues de esta forma empecemos con el video. América Latina, Estados Unidos, Europa. Sin importar el sitio en donde estés radicando actualmente, seguramente habrás visto que al salir al supermercado, pues tienes un importante incremento en cuanto a los precios. Lo mismo verás, por ejemplo, si acudes a restaurantes o si adquieres diferentes servicios. Hoy día, algo que está inclusive en todas las redes sociales, puedes consultarlo y hay numerosos videos hablando al respecto, pues hablan sobre inflación, hablan sobre este riesgo de una probable estanflación. Lo que sucede ahí es que de repente los costos suben y la gente va teniendo cada vez menos poder adquisitivo y hay distintas situaciones que están haciendo que el entorno sea muy peligroso, muy riesgoso para nuestra economía. Si tenemos nosotros una afectación en la economía, pues desde luego esto va a llegar eventualmente a los servicios de salud. Entonces, lo que nosotros tenemos enfrente pues es prácticamente esta situación. Sin embargo, lo que te voy a comentar en las diapositivas a continuación va a ser una temática que se viene orquestando, que no la estamos viendo, pero que está enfrente de nosotros y si no ponemos atención a ello, podemos caer en lo que algunos expertos han llamado pues como una tormenta perfecta. Te has puesto a pensar cuando llegues a una edad más madura, ¿cómo será tu sustento o bien si ya estás en una edad avanzada, ¿Cómo serán los días o los años que vienen? Pues bueno, en un modelo lógico esto es lo que uno pensaría. Por ejemplo, puede existir alguna persona que de repente resultó ser un empresario exitoso, que echó a andar un negocio y que el negocio trabaja solo y que hoy día, aunque esta persona ya no esté presente, el negocio gene sigue generando y de ahí vive. Esta persona seguramente no tendrá ningún problema. Habrán otras personas que entraron, por ejemplo, en estos que se llaman sistemas de reparto, que pueden ser públicos o que pueden ser privados. ¿A qué me refiero? Un sistema de reparto es, por ejemplo, el sistema de pensiones que tienen muchos gobiernos, donde uno, conforme está trabajando, pues va haciendo aportaciones y cuando uno ya llega a una edad de pensión o de jubilación, pues ya es el gobierno el que se encarga justamente de estar ayudando o de estar manteniendo a esta persona. Cuando no son los gobiernos, hay algunas empresas particulares, en lo particular aseguradoras, en los cuales uno contrata ciertos planes de jubilo, de jubilación, de retiro, de vejez, tienen distintos nombres y lo que hacen es conforme van pasando los años, pues van acumulando todo esto que uno les proporciona, lo van trabajando, lo hacen crecer en otras cosas y cuando uno ya llega a esta edad de retiro pues a uno se lo van regresando conforme el plan que haya contratado. Hay, por ejemplo, otras personas que dicen, bueno, yo a lo mejor no tengo ninguna de estas opciones, pero tengo mucho dinero ahorrado. Y con este dinero que tengo ahorrado, pues a lo mejor tengo bienes, tengo valores, y ya sea que los vaya vendiendo o que a lo mejor esté rentando alguna propiedad y que de ahí pueda estar, este, estar subsistiendo, pues también es un esquema válido. Habrá quien diga, bueno, pues yo no tengo posibilidad, pero a mis hijos les van muy bien y mis hijos tienen la posibilidad de mantenerme sin que esto les afecte. Digo, también es otro esquema que está que, que es válido. Y por otro lado, pues tenemos gente que lo deja ir a, los, a su suerte, que a lo mejor te dicen, o no pienso llevar a viejo, o quizás pues ya será la divina providencia la que vea cómo me va a futuro. Pero sí, hoy día tenemos grupos muy grandes poblacionales donde no vemos una población, una adecuada planeación. Habiendo aterrizado entonces las ideas de lo comentado de manera previa, pues veamos este contexto de salud. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de crisis o cuando hablamos de riesgo pareciera que nada más estamos hablando de lo que les comentaba hace un par de minutos. Sin embargo, hay un tema que se viene orquestando, que lo tenemos frente a nosotros. Y que si no le prestamos atención, invariablemente va a repercutir en nuestra salud. Va a repercutir en el nivel de ingreso de las personas, va a repercutir en las pensiones y va a repercutir en tener acceso pues, a todas aquellas mejores posibilidades que hoy día están vigentes para que podamos estar sanos. Lo que les estoy presentando a mano derecha es algo que se conoce como una pirámide poblacional. Y esto lo que habla es cómo está el crecimiento que se va estructurando pues en diferentes regiones, en diferentes países. Estas pirámides poblacionales, como ustedes lo pueden ver, van de la base hacia el pico más alto y en la base tenemos aquellas generaciones más jóvenes. Eventualmente, pues desde luego la gente va madurando, o la gente va creciendo, ya no todos están y cuando llegamos al pico, por ejemplo, pues ya mucha gente ya falleció. Entonces, este es el modelo típico, este es el modelo característico de cómo se ha planteado que es una pirámide de crecimiento poblacional. Si ven ustedes en las líneas eh, horizontales, lo que tenemos es una segmentación que está dada por rangos de edad. Y acá, por lo general, se definen por quinquenios para los fines de interpretación estadística. Y tenemos a la izquierda del gráfico ejemplificados a los hombres y a mano derecha tenemos ejemplificadas a las mujeres. En este gráfico, entonces, como se los había puesto en la diapositiva previa, pues tenemos segmentados hombres y mujeres y tenemos segmentados los diferentes grupos de edad. Si ven ustedes, traté de destacar el grupo de edad que se encuentra en medio. ¿Por qué? Porque este es el grupo económicamente productivo. Este es el grupo de gente que trabaja, que quizás está centrado entre los 30 y los 60 años, y de este grupo depende la manutención tanto de todos aquellos que vienen de abajo, que están en un proceso de formación, como de aquellos que están en la parte superior, donde pues ya dejan las actividades laborales y prácticamente pasan a depender pues a distintas situaciones de las cuales vamos a platicar un poquito más adelante. A mano derecha les estoy presentando este código que se conoce como una gráfica de crecimiento estancado. Y si ven con la anterior tenemos algunas diferencias interesantes por ejemplo las bases en lugar de ser tan anchas e ir disminuyendo paulatinamente las bases tienen un inicio menor es decir lo que estamos viendo en estas gráficas estancadas es que la población joven está disminuyendo esto significa que se están teniendo por ejemplo un menor número de hijos y estamos viendo también que la parte superior pues empieza a ser más importante más abundante ¿Aquí qué sucede? La gente es más longeva, la gente puede llegar a vivir más años o con mejores condiciones. ¿Esto en quién está impactando? Pues está impactando en la gráfica del en medio. ¿Por qué? Porque de esta gráfica de en medio es quien tiene que mantener al grupo de abajo, que a lo mejor no pareciera ser tan significativo comparado con el gráfico previo. Sin embargo, este grupo de en medio, pues muchas veces se tiene que hacer cargo también de los de arriba. Y si ven, esto ya se vuelve una temática de ser mucho más numeroso. Y algo que estamos viendo finalmente a mano derecha es lo que se conoce como una gráfica regresiva. En estas gráficas regresivas, pues lo que vemos es que prácticamente se invierte la pirámide poblacional. Es decir, nuestros grupos generacionales que están abajo de nosotros vienen en una muy pequeña cantidad y el problema es que ellos eventualmente, conforme vayan subiendo y vayan siendo la parte productiva, o quienes mantienen a todos los de arriba, pues van a ser mucho menor en números y van a tener una carga mucho más alta. Esta gráfica me parece el punto medular de esta plática. Por favor, pongan la atención. Si es necesario, regresen el video y vuélvanlo a escuchar porque me parece que es el punto medular de esta charla. Vean ustedes, lo que tenemos a la izquierda es la gráfica de cómo estaba España hace muchos años cuando España estaba en crecimiento y justamente tenía esta gráfica de crecimiento piramidal. En el centro estamos viendo la gráfica de hoy día de España y a la derecha estamos viendo las gráficas que se proyectan que vamos a empezar a tener a partir del 2030, del 2040. Y vean ustedes, abajo les estoy poniendo en un signo de pesos qué tanto, por ejemplo, las gentes de las generaciones del brazo fuerte, del brazo productivo, pues tienen que aportar para mantener a los de arriba y a los de abajo, pero básicamente a los que están arriba. Entonces, si ustedes ven, por ejemplo, eh, de forma previa en España cuando la población era de 41 millones de personas, lo que teníamos es que dentro del rango de la tercera edad ya se situaban 6.9 millones de personas. Y los cálculos decían que de cada cuatro personas que estuvieran activas existía una persona mayor. Si esto hacemos una simple regla, eh, lo que veríamos es que quizás la cuarta parte, un 25% del sueldo de cada una de estas personas trabajadoras, pues se iban para la manutención de alguna persona hacia la tercera edad. Cuando ya tenemos la gráfica que está en medio, que esta es la gráfica actual, que en España se calcula que hay 43 millones de personas, de los cuales 9.3 pertenecen ya a la tercera edad, y esto porcentualmente representa un grupo mucho mayor que con la gráfica previa, pues lo que estamos viendo es que en lugar de que por cuatro personas se esté manteniendo a una de mayor edad, hoy día la proporción ha cambiado a 2.5. Es decir, hay 2.5 activos manteniendo a cada persona mayor. Quizás en términos más, en términos menos, de la gráfica previa, eh, el gobierno se tenía que valer del 25% del ingreso de cada persona productiva para poder mantener a las personas de mayor edad. Y hoy día es casi una tercera parte. Sin embargo, vean ustedes en la proyección que se tiene para dentro de unos 20 años. Vamos a ver que el número poblacional no va a incrementar, de hecho el número total va a disminuir, pero la proporción de personas que van a estar en la tercera edad va a incrementar de manera importante. Al momento de que nosotros rompemos la proporción y estamos por debajo del 2, se calcula, por ejemplo, en este gráfico para cuando esté en 1.7 esta proporción entre gente trabajadora contra la gente que hay que mantener. Pues qué es lo que va a suceder, que prácticamente la carga que se le va a venir a cada trabajador, pues va a impactar prácticamente en la mitad de su sueldo. Un ejercicio interesante que vamos a hacer es sobreponer gráficas. El gráfico que les estoy presentando a continuación no es de desarrollo poblacional, sino más bien es un gráfico de la prevalencia de hipertensión. Esto se hizo en, eh, en un estudio que se llevó a cabo en La Rioja, en España. Y vean ustedes cómo de manera muy similar a lo que son estas gráficas de crecimiento poblacional, pues esta prevalencia de hipertensión la estamos segmentando igual por grupos de edad y por sexos. Y vemos que conforme las personas van incrementando de edad, se van volviendo mucho más hipertensas. ¿Qué significa esto? Significa que vamos a tener un mayor gasto en salud. Significa que estas personas van a requerir de un mayor número de medicamentos y que se pueden desarrollar mucho más adversidades que a los sistemas sanitarios les está costando mucho dinero. Entonces, esta temática de vivir más años está muy bien, es algo a lo que todos aspiramos, pero tenemos que tener en consideración que vivir más años nos pues va de la mano de tener mayores comorbilidades, mayores complicaciones y que mantener sana a una persona mayor cuesta muchísimo más dinero que mantener sana a una persona que está en los grupos poblacionales de más abajo. Para reforzar la idea anterior, hice un ejercicio en la plataforma de una de las aseguradoras que están en mi país, que están en México, para ver hoy día cuánto es lo que sale una póliza de seguros, una póliza de gastos médicos mayores, donde si, por ejemplo, yo enfermo, pues es un seguro privado, un seguro particular el que va, se va a ser responsable de los gastos. Entonces vean ustedes, si nosotros por ejemplo tenemos a una persona que teniendo exactamente las mismas condiciones de cobertura, es decir, tiene derecho al mismo acceso eh, a diferentes hospitales, lo que es el deducible es el decir el gasto inicial que uno tiene que sacar de la bolsa es lo mismo en cada uno de estos tres planes lo que es el seguro, el coaseguro, que es la parte proporcional que uno paga también del internamiento, y valorando que estas personas reciban una atención con exactamente el mismo médico, pues vean ustedes a una persona que tiene 25 años, hablando en pesos mexicanos, el seguro le viene costando 31 mil pesos. Eh, esto es una prima por año, esto estamos hablando alrededor de 1.500 dólares. Si esta persona con las mismas condiciones contratase el mismo seguro, pero tiene 50 años de edad, a los 50 años de edad en México le costaría 79 mil pesos, que este viene siendo un equivalente a 4 mil dólares. Pero si esta persona tiene 75 años de edad y quiere llevar estas mismas condiciones, híjoles en pesos, pues ya es más de medio millón de pesos lo que tiene que pagar que estamos hablando, que el seguro le cuesta más de 25 mil dólares. Entonces, una persona que llega a la tercera edad y que quiere seguir manteniendo una adecuada atención de los sistemas de salud, que además es el momento en que más lo puede llegar a necesitar, pues bueno, la verdad es que tienen unas cuotas y unas primas impagables. Hoy día, algo que yo veo cotidianamente en mi consulta, y créanme, me da mucho, mucho... Eh, coraje, tristeza, frustración, es cuando atiendo un paciente y me dice, ¿sabes qué? Digo, yo me dedico básicamente al medio privado, pero cuando me dice, ¿sabes qué?, de plano no pude y ahorita ya no pagué mi seguro. Y en ese momento justamente enfermo... Y como enfermo y como tenemos que buscar algún tratamiento o alguna estrategia, pues el hospital es muy caro y no lo puedo internar, no le puedo colocar un stand, no le puedo hacer una cirugía. Y habiendo pagado a esta persona una póliza de gastos médicos toda su vida, pues justamente lo dejó de pagar y en el momento en que lo dejó de pagar tuvo la mala suerte de enfermar y ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues mandarlo a los sistemas de, de, atención, este, de atención pública. Entonces, pues este es un tema bien difícil y esto es algo que uno debe de estar eh, continuamente considerando y pensando, bueno, a futuro, pues ¿cuánto voy a necesitar? Porque... Quizás yo digo, ok, a lo mejor tengo un techo propio, para comer yo necesito esto y mis gastos mínimos son estos. Pero a ver, ¿voy a querer a futuro recibir una atención en un medio privado? Esto es lo que me va a costar. ¿Tengo la capacidad suficiente? ¿Tengo el ahorro suficiente? ¿Tengo la pensión suficiente? ¿O tengo la forma de poder llegar a estas cantidades? Son temas pues, que cada quien tiene que ir, este, tiene que ir viendo. El plan que yo les puse hasta arriba, ojo, es un plan de alta gama de seguro, pero las cantidades que les pongo un poco abajo es, por ejemplo, un paciente que aquí en México recibe una atención en un medio privado, pero que ya no estamos en los hospitales más costosos, sino nos vamos, hay diferentes niveles, nos vamos al nivel número 3, donde la atención sigue siendo extraordinaria, donde, por ejemplo, ya la suma, la suma asegurada que tiene, en lugar de que tenga un tope muy alto, quizás nada más le cubre la tercera parte de los gastos y donde estamos poniendo un deducible mucho más elevado. Recuerden, el deducible es lo primero que uno tiene que pagar o uno tiene que, po que poner cuando uno tiene una reclamación. De hecho, hace algunos meses hay cuatro videos que los pueden consultar en este canal donde justamente les eh, hablo de cómo funcionan los... Eh, los sistemas aseguradores y de repente qué tipos de pólizas pueden o no ser convenientes pues muchas veces acorde a las condiciones particulares que cada, usted, que cada uno de ustedes tenga han sido son y seguramente serán momentos complicados podemos ver quizás únicamente la realidad que tenemos frente a nosotros o podemos ver un poco más allá como les comentaba al principio de la charla en nosotros está el tener una adecuada planeación futura si este video te gustó, por favor dale like, compártelo con tu gente conocida, suscríbete al canal y sobre todo déjame aquí abajo tus comentarios, trata de leerlos y responderlos a la brevedad. Te deseo mucha suerte, hasta la próxima.